Bienvenidos a un nuevo fin de semana junto al Chamigo Team TV. Continuamos en este mes de marzo a pleno y por supuesto con el desafío de traerle notas de color, destacados, destinos, lugares, propuestas, actividades, turismo, aventura, por supuesto, la pesca deportiva y la región litoral como parámetros fundacionales de este Chamigo Team TV. Pero por supuesto en este comienzo de programa vamos a dar también comienzo a una serie de notas y contenidos que tenemos el placer de poder anunciar y presentarles. Bienvenidos a esta edición del Chamigo Team TV, donde vamos a contemplar, además de todo el contenido y toda la actualidad del turismo en la República Argentina, vamos a traer algunas notitas destacadas a nivel internacional. Porque parte del equipo estuvo presente de recorrida en Brasil y más precisamente en la ciudad emblemática de Salvador de Bahía. La primer capital que tuvo la República Federativa de Brasil, o antes de conformarse como República Federativa, es una capital cultural, es una capital del afro, y por supuesto también está considerada como la Roma Negra. ¿Por qué? Porque interactúan la historia colonial religiosa con lo que fue todo el fenómeno de la esclavitud y el ingreso formal e informal de los negros de África que poblaron parte de este territorio de Sudamérica. Y lo que significa Brasil en toda esa cultura, en todo su color, en toda su importancia cultural a nivel mundial, esta ciudad de Salvador de Bahía sin duda que es el verdadero Brasil. Una identidad muy marcada por la historia y siendo además una de las principales ciudades coloniales que tuvo la región de lo que es hoy el continente americano y pórtico de ingreso de la colonización portuguesa en estos territorios, teniendo en cuenta que a todo lo que es el descubrimiento de América por parte de España, este sector del continente americano de Sudamérica fue predominio de Portugal, con todo lo que eso significa y con toda esa guerra y esas consecuencias y ese fenómeno social cultural que depositó a Brasil o que le genera a Brasil esta identidad tan, tan especial. En esta primera parte de este informe de Salvador de Bahía, en este comienzo del Chamigo Team TV, vamos a abocarnos a las playas. Es todo un litoral marítimo imponente, kilómetros y kilómetros de playa, tomando como punto de referencia esta zona de Salvador de Bahía, la capital del estado de Bahía, la tercera ciudad más poblada de Brasil, y a partir de lo que significa su accidente geográfico peninsular y por supuesto, poco a poco cuando uno va recorriendo una curva, el mar lo va encontrando en diferentes orientaciones de diferentes puntos cardinales para luego emprender viaje, por así decirlo, si uno toma como punto de referencia, kilómetros hacia el norte uno se encuentra con destinos poblados, pequeños poblados, turísticos todos ellos, todos mirando al mar y con una propuesta de playa y una propuesta de un turismo de naturaleza, desde proyectos que tengan que ver con el cuidado de las tortugas hasta posibilidades de poder visualizar fauna autóctona, avistaje de aves y por supuesto disfrutar del enorme litoral marítimo que tienen para con las playas. Kilómetros y kilómetros, como les decía, y como suelen decir, las playas del norte de Brasil están consideradas de las mejores del mundo, con temperaturas promedio de entre 25 y 30 grados todo el año, con una temperatura del agua ideal para disfrutar del baño, y también lo que significa las inversiones de las grandes cadenas hoteleras que han transformado estas zonas naturales, agrestes y alejadas de las urbes en grandes emprendimientos turísticos que hoy permiten en un lugar bendecido por la naturaleza y aislado de todo, contar con todas las necesidades. Y parte de esta recorrida que estamos viendo en imágenes significa justamente explorar este destino, en este caso el producto de playa de la zona de lo que corresponde a Salvador de Bahía, y en un radio de 120 kilómetros estamos viendo estas imágenes, recorriendo toda la costa de lo que es Salvador de Bahía y llegar a lugares como Praia de Forti, Imbasaí, nombres que quizás ustedes conocen justamente por estas grandes cadenas hoteleras que proponen sus servicios all inclusive. Bueno, nosotros estamos viendo en imágenes parte de lo que es estas playas. Y por supuesto, cuando recapitulamos y volvemos a la ciudad capital, a la ciudad de Salvador, vemos lo que son sus playas más pequeñas, peninsulares, y con esas obras arquitectónicas coloniales que tienen que ver justamente con el acervo cultural y el registro que quedó allá por los años 1500, 1550 en adelante, cuando justamente el hecho de poner
faros, por poner todo lo que tenga que ver infraestructura mirando hacia el mar, era señal de proteger el territorio y, por supuesto, es señal de un registro histórico plagado por las guerras, por las luchas, por las corrientes migratorias y lo que significa Salvador en este sentido como capital cultural, la primera capital que él tuvo el Reino de Brasil y, por supuesto, también la capital del afro, como se le suele decir, porque aquí, en la zona de Salvador de Bahía, es el estado y es la ciudad donde la población negra es mayoritaria y es el lugar de mayor cantidad de negros por fuera de África. Imagínense lo que significa esta característica tan pero tan especial para esta zona del Brasil. En este informe especial, compartiendo con ustedes, en este informe internacional desde Salvador de Bahía, estamos proponiendo disfrutar de las playas. En los próximos programas vamos a ir un poquito más a las zonas históricas. Tenemos mucho para recorrer, mucho para mostrar de esta recorrida que hizo parte del Chamigo Team por este país tan lindo que es Brasil y esta región norte brasileña tan distinta en sí mismo y con una identidad tan pero tan puntual como es Salvador de Bahía. Disfruten de estas playas, disfruten de este destino recomendado y ojalá muchos de ustedes lo puedan anotar y sea su próximo destino, ya sea de vacaciones, conocer, familia, con amigos, en pareja, que sea una linda opción de la mano del Chamigo Team TV. Seguimos disfrutando del programa y de este fin de semana. De marzo, fiesta del surubí entrerriano en La Paz. Más de 20 millones de pesos en premios. Un río de sensaciones. Fiesta del surubí entrerriano en La Paz. 160 mil pesos la inscripción hasta el 29 de febrero. 15 y 16 de marzo, nos volvemos a encontrar. Fiesta del surubí en La Paz.
Buenas tardes, amigos de Chamigo Team. Bueno, nos encontramos de vuelta acá en la armería de la Setúbal, de Santa Fe Capital. Quería mostrarle algo de escopetas en semiautomática y en superpuesta, nuevas y usadas. En semiautomática, Capsan Escort Supreme, banda ventilada ancha, guión de fibra óptica, 4 disparos más 1. Una Capsan Escort Supreme, 4 más 1, este es 0, viene con un cargador tubular extensible para transformarla en 7 más 1. Una Capsan Escort calibre del 20, una Capsan Escort lo mismo, una y otra, nada más de polímero, ¿sí? Y una Stopping Power del 20. Presten atención en algo, miren lo que tenemos. Van a tener que adivinar acá cuál es el nuevo y el usado. Escopeta usada y escopeta usada. Miren las escopetas que tenemos. En superpuesta, una Zavala Hermanos del 12, choque full. Y acá una joyita, una Beretta, una 686, impecable, como la pueden ver. Buenos amigos de Chamigo Team. Los esperamos en la armería de la Setúbal, acá de Santa Fe Capital. Aceptamos armas de parte de pago y una excelente financiación. Que tengan buenas tardes. Pescador. 15 y 16 de marzo, fiesta del Surubí entrerriano en La Paz. Más de 20 millones de pesos en premios. Un río de sensaciones. Fiesta del Surubí entrerriano en La Paz. 160 mil pesos la inscripción hasta el 29 de febrero. 15 y 16 de marzo, nos volvemos a encontrar. Fiesta del Surubí en La Paz.
continuidad del Chamigo Team TV de este fin de semana, es momento de hacer una pausa y centrarnos en el producto estrella que tiene el litoral argentino, como es la pesca deportiva. Los primeros meses del año han generado toda una gran movida pescaril. Lo habíamos analizado, habíamos hecho un balance del verano en el cual complementó turismo de playa, festivales musicales o de identidad, como por ejemplo el chamamé y el carnaval en lo que significa el litoral. Y la pesca deportiva en los primeros meses del año había sido muy buena, con la especie como pacú, bogas, salmones de río, los omnívoros que habían aparecido en todo su esplendor, contemplando por supuesto al dorado que siempre está activo, a partir también de lo que significa el cardumen de mojarra, de sabalitos, que han reactivado enormemente el corredor. Otro de los datos y otra situación que se fue dando en estas últimas semanas fue la aparición de la especie surubí. El surubí, con todo lo que significa en sus dos grandes subespecies como el atigrado y el pintado, aparecieron a lo largo y ancho de todo el corredor, pero más precisamente en lo que es el Paraná Medio. Zonas del norte entrerriano, zonas del sur correntino, entendiendo un poquito que la especie está haciendo su proceso migratorio para luego terminar en zonas del Alto Paraná. Pero lo que más queremos destacar es justamente esta recuperación del recurso, de la actividad pesquera, lo que significa la pesca deportiva. Por supuesto, también el llamado de atención para aquellos depredadores que van a pescar deportivamente hablando y se traen todo lo que sacan, porque encuentran el pocito, porque encuentran el lugar, porque encuentran la corredera justa y no le da abasto traerse uno o dos, se traen todo lo que puedan lograr en una jornada de pesca, y eso es parte de lo que no queremos promocionar, sino más bien contemplar, comentar y decir que eso no está bien. Bueno, por supuesto que la pesca deportiva siempre es la principal herramienta para que todos podamos disfrutar de esto y es la única manera de que el recurso se pueda mantener. Pero volviendo a la idea original de este informe especial, es justamente destacar que la especie surubí en estos últimos meses, principalmente el último mes y medio, ha sido la despedida perfecta del verano para adentrarnos en el otoño, en la época predilecta que tiene esta especie. Podemos decir que se adelantó, sí, quizás que sí, pero mucho tuvo que ver por esta reactivación que tuvo el río luego de su creciente pronunciada, lo que ha significado esta recuperación en sus medidas hidrométricas. Todo eso conlleva a una especie que ha aparecido en todo su esplendor, tamaños pequeños, de menor porte de porte medio, que fueron parte de una activación muy fuerte de la pesca de esta especie del surubí en zonas como le decía, La Paz, Santa Elena, Esquina, Goya, Bellavista. Volviendo un poquito más abajo, quizás hasta la misma zona del Gran Santa Fe, todos los corredores pesqueros de la ruta provincial número 1, lo que significa ciudades como San Javier, Reconquista, Villa Ocampo, todos han tenido a la especie de surubí como protagonista de su jornada de pesca. Y eso es muy lindo, es muy bonito poder destacarlo, mencionarlo. Estamos compartiendo imágenes de diferentes capturas que hemos logrado en este tiempo, y lo que significa el surubí en todas sus modalidades, por supuesto. Por un lado, la carnada viva, buscando la corredera, buscando hacer golpear la plomada, y si no, ni hablar lo que significa la posibilidad de obtenerlo en modalidad de artificiales, ya sea bycasting o spinning. Bueno, parte de todo eso se ha logrado, y muchos de los pescadores, los colegas, han podido traer en sus relevamientos esta imagen del surubí en todo su esplendor. Que este mensaje y este informe del Chamigo Team TV sirva para concientizar, cuidar, entender la importancia que tiene la especie de surubí en todos sus ámbitos, lo deportivo, lo gastronómico, pero más que nunca cuidar y entender que el disfrute tiene que ser medido en todo su esplendor, y por supuesto también con respecto a la pesca de evolución, siempre la preponderamos y siempre la promocionamos. Seguimos disfrutando de este Chamigo Team TV del fin de semana, y por supuesto nos vamos a despedir hasta el próximo fin de semana. Hasta el próximo fin de semana, dentro de 7 días nos vamos a reencontrar en este Chamigo Team TV. Recordá que vos podés revivir este programa como todos los otros, a su vez videos especiales, videos exclusivos en nuestro canal de YouTube, Chamigo Team, y por supuesto también seguinos y sumate a la gran comunidad Chamigo Team en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram para compartir con ustedes esta pasión del turismo, la pesca deportiva, los destinos nacionales e internacionales, siempre alimentando esta gran comunidad Chamigo Team TV. Nos reencontramos dentro de 7 días.
26 de marzo, fiesta del Surubí entrerriano en La Paz. Más de 20 millones de pesos en premios. Un río de sensaciones. Fiesta del Surubí entrerriano en La Paz. 160 mil pesos la inscripción hasta el 29 de febrero. 15 y 16 de marzo, nos volvemos a encontrar. Fiesta del Surubí en La Paz.